Doctora, ¿tuviste la oportunidad de escuchar y ver la conferencia de prensa ayer del fiscal general y los fiscales? Sí, ayer estuve siguiendo. ¿Qué conclusión te deja eso? Y bueno, realmente había alguna esperanza de que haya algún resultado, que haya un poco más de respeto hacia las víctimas. Eso está establecido en el Código Procesal Penal y es también una obligación ética y moral, ¿verdad? Sin embargo, ayer la consecuencia, o sea, la percepción final era denostar contra la Fiscalía Colombiana por la falta de respuesta y responsabilizarle a ella por el celular, ¿verdad? Y realmente no se entiende cómo, después de haber faltado a la verdad, porque si alguien faltó acá a la verdad fue el fiscal general, el 15 de mayo a la mañana, que es lo que provoca que ella saque el comunicado. El fiscal general dijo en la entrevista que le hizo una colega de ustedes, responde a la pregunta de la colega si el problema del peritaje del teléfono era solamente para la fiscalía local, y el fiscal general le responde, tampoco para Colombia. Yo les pido que ustedes vean puntualmente esa parte, que escuchen esa parte de la entrevista, donde él afirma que Claudia evitó que se perite el celular en todos los ámbitos, cuando que realmente lo que ella pide es que lo haga Colombia y Estados Unidos. Entonces, en primer lugar, acá no hay ninguna mentira, es un desmentido de ella, porque él faltó a la verdad al decir que ella no permitió que nadie perite el celular. Y el comunicado es importante que se entienda la línea de tiempo, ¿verdad? El 10 de mayo ella entrega el teléfono de Marcelo, sus propios teléfonos, a la Fiscalía de Colombia. El 13 de mayo la propia Fiscalía de Paraguay le pide a la Fiscalía colombiana el sigilo sobre el teléfono, el cuidado de los datos brutos, etcétera, etcétera, etcétera. Con toda esa carga sobre el teléfono de Marcelo, entendemos nosotros que la Fiscalía colombiana decidió trabajar con otras pruebas que dieron resultados efectivos sobre todos los autores materiales hasta en un periodo de 90 días. Nunca más la Fiscalía paraguaya se ocupó de ese teléfono. Nunca más, hasta 1 año y 10 meses después que le redactan a Claudia el pedido de autorización. Porque eso que ayer señalan en la conferencia de prensa, señalan que ella pidió una autorización haciendo mención, esas palabras utilizadas en esa nota las pusieron en la fiscalía y ella le firmó. O sea que no se entiende cómo ellos puedan acusarla a ella de obstruir la investigación, cuando que ella, a pesar de las desafortunadas declaraciones, que todos recordamos el lamentable episodio de Mandrake, ¿verdad? Ante lo cual tampoco existió ni un mínimo pedido de disculpas. Ella igual siguió colaborando, pero no había resultados. Más pronto se movió la Fiscalía de Estados Unidos para trasladarse a Colombia. Y recién cuando Estados Unidos, la justicia norteamericana se involucra en el proceso, es que hay urgencia de parte de la Fiscalía paraguaya para ir a ver lo del teléfono y cualquier otra diligencia. Porque también acá llama la atención que tanto énfasis se ponga solamente sobre el teléfono, del cual ellos 1 año y 10 meses se olvidaron. A casi 2 años están pidiendo el teléfono. Un teléfono del que sabían que existía y un teléfono sobre el cual ellos mismos tienen el sigilo. Entonces, acá no hay ninguna mentira de parte de ella. Rechazamos absolutamente. En segundo lugar, ¿por qué la Fiscalía paraguaya tardó 1 año y 10 meses en pedir ese teléfono? Y en tercer lugar, ¿por qué ellos se mueven con urgencia cuando interviene Estados Unidos y después se molestan cuando se recurre a quien ha dado resultados efectivos, como es la Fiscalía colombiana y como es la justicia norteamericana, que tuvo interés y diligencia desde el principio? No sé, si a ellos realmente les interesara el aparato, en la forma en la cual están llorando por el aparato,
Entonces, que le pidan a Colombia una copia espejo y que se pongan a trabajar. Que le pidan a Colombia la copia espejo de la pericia y que se pongan a trabajar. Porque si acá hay diferencias, y estoy tomando las declaraciones de ellos, de lo que ellos argumentan desde la fiscalía, de por qué no avanzan las investigaciones, pregunto yo, ¿qué haces vos, Pablo? Si vos le mandás a tu chofer para que te traiga un documento y el chofer no te consigue, le mandás a tu secretaria con el chofer. Si la secretaria tampoco te consigue, te vas vos. Sí, sí. Bueno, si hay acá hay un problema con Colombia, ¿por qué no toman el toro por las astas? ¿Por qué no se van a limar las asperezas o zanjar las diferencias? O no sé qué es lo que ellos creen que hay, porque ellos ayer manifestaron que no había respuesta de los 17 exhortos que enviaron y se ocuparon de preguntar qué está pasando. ¿Qué hicieron al respecto? Porque eso era lo que yo esperaba escuchar como abogada. ¿Qué resultados están teniendo? No tenemos resultados por esto. Bueno, entonces, ¿qué hicieron al respecto de la falta de respuesta de estos, de estas diligencias que ellos dicen que pidieron? O sea, ¿qué están haciendo al respecto? ¿Por qué no se van a resolver este problema? Porque no es la primera vez. ¿Y por qué se enojan con la víctima, haciendo énfasis sobre un aparato cuyo resultado del peritaje ellos claramente pueden acceder cuando se tenga? Si es que realmente quieren investigar. En vez de denostar en contra de ella y en vez de hacer énfasis sobre las otras diligencias que también pidieron. Porque si pidieron 17 exhortos, evidentemente hay 17 cosas que pidieron que todavía no se les dio. ¿Por qué el énfasis sobre el teléfono nomás? Del cual, vuelvo a decir, institucionalmente se olvidaron 1 año y 10 meses. ¿Y por qué se molestan con ella cuando que ella es la que se aguantó todos los desaires que le hicieron todo este tiempo y que eso fue lo que le llevó a ella a poner un abogado? Sea yo, sea quien fuere, a quien tampoco le dieron intervención, le dieron participación ni le dieron resultados. Entonces, realmente acá hay una falta de respeto a la persona de la víctima, que es una obligación procesal hacer hasta el más mínimo esfuerzo para no molestarle, no revictimizarle, y está mal jurídicamente, está mal moralmente. Porque esa autorización que ayer pusieron en boca de ella, que ella le firmó, ellos redactaron ellos. Ellos pusieron los términos de esta nota. O sea, Claudia no tiene ningún inconveniente en que la Fiscalía Paraguaya revise el teléfono del fiscal Pecci. Que acceda a la copia espejo. Claro. Ahora, que acceda a la copia espejo de la pericia, porque ¿qué es lo que pasa? Acá cada vez que hay un reclamo, hay, no tengo recursos, me falta tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, si vos no tenés recursos y te falta tecnología, recurrí a la cooperación internacional. ¿Para qué iban a traer acá el teléfono si no tenían condiciones según ellos? Y vamos a esperar otra vez 2 años para saber qué pasó, como ayer después de 2 años nos enteramos que había sido que los teléfonos que fueron incautados en las celdas de las personas a quienes Marcelo les investigaba, había sido que no se fue, que no llevó la DEA y que se peritó y que no arrojó ningún resultado. Eso ayer fue la primera vez que escuchamos eso. Y vuelvo a decir, que llevó la DEA, que no llevó la DEA, que el problema era el idioma, fueron declaraciones de la fiscalía, salieron de la fiscalía. O sea, la información de qué se hacía con las cosas no es clara. El resultado de otros aparatos electrónicos que ella entregó, tampoco sabemos nada. Probablemente también puede ser un problema de comunicación, no sé. Pero la víctima necesita respuestas. Y este evidentemente no es el camino. Para demostrar resultados, acá se necesita eficiencia, efectividad y no estar denostando sistemáticamente en contra de quienes sí han dado resultados y en tiempo récord. Da la impresión que la Fiscalía Paraguaya se enoja con Claudia porque no le entregó a Paraguay el aparato celular y le entregó a Colombia. Bueno, pero ellos dijeron que no tenían recursos y tardaron 1 año y 10 meses en pedir el aparato. Después de que aparentemente era muy importante, por eso había que tener sigilo y cuidado, etcétera, 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 sobre el aparato.
Ayer nadie le preguntó eso a la Fiscalía General. Sí. Y está en el comunicado a Claudia. El claro. 13 de mayo. ¿Pidieron o no pidieron el sigilo sobre el aparato ustedes? Y el ¿es cierto o no es cierto que tardaron 1 año y 10 meses en pedir el aparato? Realmente nosotros esperábamos algo más. Nosotros esperábamos algo más. Lo único nuevo es que después de 2 años nos enteramos de que había sido, si se hicieron algunas pericias. Y si se el resultado, porque otra vez nos quedamos en este contexto con las palabras de la Fiscalía, de que ese resultado no es conducente para la investigación. Que no sabemos, porque ayer nos enteramos después de 2 años y después... O sea, hay que hablar también acá del contexto de la crisis que todo esto generó. O sea, después de una crisis de este tamaño, salen a informar algo que sucedió hace 2 años y de lo que nadie tenía conocimiento, de que efectivamente se peritaron los aparatos. Entonces, o sea, ¿de qué confianza o de qué credibilidad nosotros podemos trabajar sin poner el abogado que pone Claudia? Lo hace para impulsar la investigación, para avanzar en la investigación, para obtener resultados. Si uno tiene problemas en obtener resultados, recurre a quien le va a dar resultados, a quien comprobadamente demostró que hay resultados. Fiscalía colombiana y la voluntad de los fiscales norteamericanos. A mí me está preocupando otro tema que sí es... que tiene que ver con un tema procesal, porque esto que estamos diciendo ahora es una cuestión de gestión. Es una cuestión de gestión y de tomar el toro por las astas. Y no pedir una reunión para entregar un regalo, sino para hablar del caso. No pedir una reunión para entregar un regalo, porque la prioridad es el caso. El resto es protocolar y todo lo que uno quiera, pero uno no puede priorizar entregar un regalo. ¿Quién le iba a entregar regalo, doctora? Y no sé, ahí en la nota que se publicó cuando se pide la reunión, justamente se pidió una nota con la Fiscal General para entregarle el presente. Bueno, pero no estamos en momento de entregar presente. Acá lo que queremos saber es quién es el autor moral de este asesinato y si está en Paraguay, nombre y apellido. Y el otro tema que es necesario, que resuelvan ambas fiscalías, que me genera una preocupación importante y que sí es una discusión jurídica, es que ayer el fiscal general dijo, supongamos que le encontramos a los autores intelectuales, ¿dónde le vamos a juzgar? Cuidado con eso, porque esa sí es una cuestión que él tiene que resolver con su par de Colombia. Si se aplica o no se aplica los artículos del Código Penal que él estuvo invocando, porque si él cree que no le puede juzgar acá a los autores intelectuales, ¿para qué abrió la causa en Paraguay entonces? Pasamos de ni Mandrake que va a poder llegar a los autores morales a decir, ¿y si le encontramos dónde van a ser juzgados, doctora? Esa es una pregunta que ustedes le tienen que hacer y que él tiene que responder. Sí. Y que si no tiene clara la postura jurídica de Colombia, se va y habla con la fiscal de Colombia. Entonces, se hace una hoja de ruta y vamos a hacer esto, ustedes hacen esto, nosotros hacemos esto, y el resultado hacemos esto en virtud del artículo tal, del código tal, del tratado tal. Esa es una respuesta que tiene que dar la fiscalía. No tirar la respuesta hacia afuera. Parece que él está abonando a la eventual defensa con esto. Y esa sí es una preocupación, y ese sí es un tema jurídico, más allá de la gestión del caso que tiene que hacer el fiscal general. Él tiene que dar la respuesta a esa pregunta, no generar en la pregunta.